El histórico Concilio Vaticano II se concluye con pompa y fastuosidad. El Vaticano II es considerado uno de los más importantes concilios en la historia de la Iglesia Católica. Produjo 16 documentos designados para modernizar el papel de la Iglesia en el mundo. La bendición final fue dada para toda la congregación y el mundo entero. Etae in pace, id en paz. Con esas palabras, el Papa Pablo VI concluyó el Concilio Vaticano II. Nadie sabía lo que estaba a punto de acontecer. Las décadas después del Vaticano II han sido turbulentas. Su futuro sigue siendo incierto a pesar de su larga historia. Plagada de problemas, la Iglesia Católica Romana es una iglesia en crisis. Se han planteado diferentes causas de la crisis, pero ¿no será que el problema real está entretejido en las mismas doctrinas de la Iglesia Católica Romana? Mi nombre es José Borrás, soy exreligioso de las Escuelas Pías en la ciudad de Albacete. Conocedor de que unos protestantes estaban distribuyendo propaganda en mi parroquia, decidí refutar sus doctrinas con el estudio del Nuevo Testamento. Un año después, yo dejé la Iglesia Católica para seguir al Señor, como Él enseña en el Nuevo Testamento. Me llamo Rocío Pestaña Segovia. Nací en Madrid, España. Durante 9 años viví como monja en el monasterio del Sagrado Corazón de Jesús de religiosas clarisas de Cantalapiedra, Salamanca. Recuerdo que teníamos en el centro del convento, en el claustro, un pozo en el cual me gustaba sentar, orar, hablar con el Señor y pedirle que me diera de esa agua espiritual de la cual Él habló a la mujer samaritana y le decía, dame de beber, dame de beber. Yo trataba de buscar ese agua por mí misma, por medio de prácticas religiosas, el cumplimiento de los sacramentos, de todas las ordenanzas de la Iglesia Católica y del convento, pero no me sentía satisfecha. No llenaba mi sed. Finalmente tuve que salir del convento y después de 7 años encontré la salvación y el perdón de mis pecados en Cristo Jesús, fuente de aguas vivas. Yo soy Miguel Carvajal Díaz. Yo estudié en este convento por varios años para prepararme para ser sacerdote franciscano. Tenía grandes inquietudes, una necesidad muy grande de buscar a Dios, de tener una respuesta sobre los dogmas, pero no la encontraba. Pero gracias a Dios que había alguien que me hablara del Evangelio y yo finalmente le recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Salí de aquí y ahora estoy predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Mi nombre es María del Pilar Solís Díaz. Este fue mi hogar por muchos años, en especial 19 años que pertenecí a la Congregación de Hijas de María Inmaculada de Guadalupe. Entré a la vida religiosa queriendo conocer y servir al Señor de tiempo completo. El año en que hice mis votos perpetuos empecé a estar enferma de ataques epilépticos. Recurrí a muchos médicos y también hice oración a los santos y a la Virgen de Guadalupe, pero sin ningún resultado, no recibí la salud. Salí de la vida religiosa, enferma, y un amigo mío me recomendó ir a una comunidad cristiana. Allí escuché por primera vez que solo en Jesucristo tenemos la salvación, que solo en Él tenemos la sanidad. Estos y miles más como ellos han vuelto a examinar su fe católica romana, los mandamientos, el papel de María, la misa y aún el mismo camino para ir al cielo. ¿Cómo se comparan las doctrinas de la Iglesia Católica Romana con las de la Sagrada Escritura? Un aspecto único de la devoción católica romana es la veneración de los santos y el uso de objetos sagrados como, por ejemplo, las estatuas.
El problema con las imágenes es que la gente, especialmente el pueblo y la gente sencilla, acude a las imágenes y ora a ellas y cree que ellas les van a conceder las cosas que ellos le piden. Y eso va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Éxodo 20, 3 y 4 en la Biblia Católica dicen: No tendrás otro Dios que a mí. No te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. La Iglesia Católica tiene su propia lógica acerca de ese mandamiento, y así ella se permite el lujo de esconder ese segundo mandamiento: No te harás imagen, como una coletilla al final del primero, en vez de ponerlo en su lugar como el segundo mandamiento. Empiezan. Amar a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y así por el estilo, pero no se dice, no te harás imagen ni semejanza de nada de lo que hay en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y como falta un mandamiento, entonces el último lo dividen en dos. La Iglesia Romana dice, no desearás la mujer de tu prójimo, el noveno. El décimo, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Y todo eso está en la palabra de Dios, en el décimo. Miguel Ángel Tiscar fue ordenado sacerdote en la Catedral de Toledo, España. ¿Y por qué han omitido el segundo mandamiento? Y a través de peregrinaciones y de santuarios y de vírgenes y de santos y de imágenes, tratan de camuflar la cosa del dinero. Pero al fin y al cabo es dinero, dinero y dinero. Y repito, es la palabra de Dios la que dice, el amor al dinero es la causa de todos los males. Aunque está claro lo que dice la Escritura, siguen las tradiciones de la Iglesia. Años anteriores al Segundo Concilio Vaticano han sido designados como el siglo mariano. De la mayor importancia fue la proclamación de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX en 1854. Muchos católicos no comprenden bien la doctrina de la Inmaculada Concepción y aún menos entre ellos se dan cuenta de que contradice a las Escrituras. ¿Puede explicar la Inmaculada Concepción? No le sabría contestar. ¿Puede explicar la doctrina de Inmaculada Concepción? Nosotros pensamos que Nuestra Señora fue cubierta por el Espíritu Santo y fue así como ella concibió a su Hijo, sin la participación de un hombre. Fue propiamente el Espíritu Santo quien intervino. Por eso es que Jesús es el Hijo de Dios y por eso es que ella es corredentora.
Ni siquiera el sacerdote explicaba correctamente la Inmaculada Concepción. Es simplemente el Papa definió que María fue concebida sin pecado original. Juan Sanz Pascual fue ordenado sacerdote en España en el seminario de Madrid Alcalá. Desde el principio de su ser, en el vientre de su madre, ella es sin mancha, sin pecado original. Esto es lo que significa Inmaculada Concepción, que fue concebida sin pecado original. Ahora, esa doctrina de la Inmaculada Concepción va en contradicción con lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 3, 23, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron. Ella dice, y no podemos decir que María es embustera ni mentirosa, ella dice en Dios mi Salvador, luego, fue salva. La proclamación del Papa de que María nunca había pecado suscitó otras cuestiones. Si, como la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, y María no pecó, murió, y si murió, ¿se descompuso su cuerpo en el sepulcro? Todos querían saberlo, pero tanto las escrituras como la tradición católica guardaban silencio acerca de esto. 400 obispos y miembros de las órdenes religiosas enviaron solicitudes a Roma pidiendo respuesta. 8 millones de laicos católicos también firmaron peticiones. Finalmente, en 1950, el Papa Pío XII proclamó que Dios había tomado corporalmente a María al cielo. Esta doctrina es conocida como la Asunción de María. La Virgen no murió, se durmió. Y entonces, al despertar de ese sueño, los ángeles vinieron a llevarse su cuerpo y su alma al cielo. Y hoy es la fiesta de la Asunción. La Virgen entró en cuerpo y alma al cielo, como Jesucristo entró después de la resurrección. ¿Y cuál es la fuente de la doctrina de la Asunción de María? La Asunción de María viene a través de la doctrina de la Iglesia, a través de los papas. Fue evolucionando. La doctrina de la Asunción de María en la Iglesia Católica Romana, pues si se basa en falsas tradiciones también, no en la palabra de Dios. La Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua de María y la Asunción de María a los cielos son no leyes eclesiásticas, sino dogmas. Y como tales tienen que ser creídas por toda persona que quiera ser considerada como buena católica y permanecer dentro de la Iglesia Católica. Cuando las prácticas religiosas del pueblo llegan a ser la fuente de la doctrina, el sentimiento popular es elevado a la categoría de revelación divina y con ello se hace inevitable la distorsión de la verdad. Los relatos bíblicos de María la presentan como una humilde y fiel sierva de Dios. Pero la tradición católica ha confundido su posición con la del mismo Cristo. Se alega que ha aparecido con un papel muy poco característico de promover su propia gloria. En 1917 se apareció en Fátima. Allí anunció: Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Mi Inmaculado Corazón será vuestro refugio y el camino para conduciros a Dios. Pues tenemos fe en las imágenes. Para mí sí, es como, sí, Dios. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es la madre de la Virgen María, es la madre de Jesús. Y para mí pues, es Dios. Ya le digo que me acuerdo más veces, a lo mejor en los momentos de eso, de la Virgen casi que de Jesús. Que también, y para mí es lo fundamental, pero no lo sé, que a lo mejor recurro más veces a ella. La Iglesia Católica declara que María es la mediadora de todas las gracias. A Jesús por María, muy fácil. Que el camino más fácil es para llegar a Dios, María. Que María es como una escalera. Y entonces subimos por la escalera a Jesús. María es la escalera. La teología católica, apoyada en estas consideraciones,
Es como le llama a la Virgen la omnipotencia intercedente, es decir, ella es la que obtiene todo lo que pide. Porque la Virgen es una intercesora nuestra. Como usted, que puede tener sus palancas para ver a una persona superior a usted, puede tener un amigo muy amigo de esa persona y es su palanca para ir a esa persona, así nosotros, intercede ella por nosotros. La ve con sus manitas juntas, es porque siempre está en actitud de oración y ora por nosotros. Ella intercede por nosotros, es nuestra intercesora. Que es un disparate verdadero. El Señor no necesita palanca de nadie, absolutamente. No tiene que moverse, basta con decir, hágase y las cosas son hechas. Repito, el apóstol Pablo dice que solo hay un mediador, Cristo. Si Cristo es el mediador, bueno, pues no hay más mediadores que Él. Y como Él es el omnipotente y en todas partes está como Dios, Dios nos oye y vamos a Él con la confianza de que va al Todopoderoso. Ese es el gran error del marianismo o de la doctrina de María, que se pone a María, la Madre de Jesús, en el mismo lugar que a Jesucristo. El papel que Nuestra Señora juega en la Iglesia Católica, en todo el mundo, no solo en Guatemala, es de corredentora. Es decir, ella junto con Jesús ayudó a la salvación de la humanidad. Ese es el sentimiento que existe aquí en Guatemala y en el mundo, en el catolicismo. La ponen como corredentora. Corredentora. O sea que la están poniendo a María junto o en el mismo lugar que a Jesucristo, ganando para nosotros esa salvación. Ese es el gran error. María es un modelo para las personas en cuanto a su obediencia y su humildad, pero nada más. La Iglesia Católica ha puesto a María en el lugar en que otras religiones antiguas ponían a sus diosas. La misa es el centro de la experiencia católica romana y todos los católicos deben asistir semanalmente. La Iglesia Católica dice que la misa es una representación de la última cena. Aquella noche, Jesucristo tomó pan y vino diciendo, «Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre». La Iglesia Romana enseña que con esas palabras se produce un cambio milagroso. Luego Cristo enseñó a sus discípulos, «Esto haced en memoria de mí». La respuesta de la Iglesia Romana a ese mandamiento es la misa. Cuando el sacerdote católico romano pronuncia esas palabras de Cristo de la Última Cena, los católicos creen que se produce un cambio en el pan y el vino, que realmente se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El catolicismo romano enseña que un milagro se realiza cuando el sacerdote dice, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». La Iglesia Católica enseña que la hostia deja de ser pan y ahora es realmente el cuerpo de Cristo. Los católicos creemos que Cristo se convierte en el pan y el vino, se transforman en el cuerpo y sangre de Jesús, completamente. Toda su alma, todo su cuerpo, toda su divinidad se encierran en un pedazo de pan. Entonces, sencillamente teníamos que aceptarlo así. O sea, era difícil de creer, porque realmente comías y te daban a probar la forma. Y decías, antes de que fuera consagrada, tú te la daban a probar. Sí, es pan realmente, sabe a pan. Pero después de consagrada, cuando tú ibas a recibir la comunión, bueno, pues sigue sabiendo a pan. Si el pan y el vino son transformados en cuerpo y sangre de Jesús, ¿por qué no cambia su apariencia en la consagración en la misa? Usando una combinación de teología, filosofía y misticismo, la Iglesia ha propuesto una teoría llamada transubstanciación, que dice que la naturaleza interior del pan y del vino cambia mientras su apariencia sigue igual. La transubstanciación es el poder que tiene el sacerdote de convertir el pan, es pan de trigo purísimo,
que tiene en sus manos lo convierte por el poder que tiene, que recibió de Jesucristo, de hacer la hostia en el cuerpo y cuerpo de Cristo, y el cáliz, que es el vino de uva, hacerlo sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se dice esto es mi cuerpo, se está diciendo que esto que este momento es un pedazo de pan, un poco de harina cocinada, diríamos, pasa a ser el cuerpo de Jesucristo. Pero siendo que el pan no cambia en su apariencia, ¿no tendría más sentido si comprendiéramos las palabras «esto es mi cuerpo» como figurado? ¿Acaso no empleaba Jesús el sentido figurado en su enseñanza? Jesús dijo «yo soy la vid verdadera». Y nadie piensa literalmente que Jesús fuera una vid, sino que es el significado, es un símil, para que nosotros podamos entender mejor lo que Jesús quiere decir. Por lo tanto, cuando Jesús dice «esto, mi cuerpo, que por vosotros es entregado», simboliza que aquel pan que se rompe y se da a las personas para que lo coman, simboliza y representa su cuerpo entregado por nosotros. La mayoría de las denominaciones cristianas entienden el significado del pan y del vino como símbolos. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana enseña que se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. La Iglesia dice que este cambio es necesario para que los católicos puedan recibir a Cristo como alimento espiritual y a la vez adorarle porque está presente. Adoramos a ese pan y ese vino una vez que han sido consagrados, porque allí está presente el mismo Jesucristo. Jesucristo está presente en todas partes, ¿no? La hostia, el pan sin levadura, en la que yo creía que estaba Jesucristo allí en cuerpo y sangre. Y adoraba, más que a las imágenes, a la hostia. Yo pasaba muchas horas delante de lo que nosotros llamábamos el Santísimo, adorando la hostia. ¿Y por qué la ex monja ya no adora así delante del Santísimo? Porque yo creo en el Dios verdadero, porque yo creo en lo que me dice el Señor, en su palabra, a través de toda la palabra, dice, no te hagas imágenes. No obstante, la Iglesia Católica enseña que el pan y el vino deben y tienen que cambiar, no solamente para que Cristo pueda ser recibido y adorado, sino también para tener un sacrificio visible como la naturaleza humana requiere. Cristo es ofrecido al Padre en cada misa mediante las manos del sacerdote, un sacrificio literal y real por los pecados de los vivos y los muertos. La Santa Misa, para los católicos, es realmente un sacrificio en el cual Cristo otra vez vuelve a ofrecerse en la cruz, pero es un sacrificio incruento, es decir, sin sangre. Es inconcebible que tenga que seguir muriendo cada día por nuestros pecados, como si su obra no fuera suficiente. Él necesita repetirla una y otra vez. ¿Qué es eso? Estamos minusvalorizando el sacrificio de Cristo en la cruz. No, Él es Dios. Él no es ningún hombre que murió por nosotros. Él es Dios y su obra es suficiente de una vez para todas. Según la Iglesia Católica, Dios creó a Adán y Eva con vida divina en sus almas, llamada gracia. Esta gracia se perdió cuando desobedecieron a Dios en el huerto del Edén y las puertas del cielo quedaron cerradas. Cristo restauró esta gracia al morir en la cruz. Otra vez se abrieron de par en par las puertas del cielo. Cristo había hecho su parte y ahora el hombre había de cooperar haciendo la suya. ¿Cuál es la parte del hombre? De la mayor importancia entre sus muchas responsabilidades para alcanzar la salvación, tenemos los siete sacramentos. Cada sacramento provee una bendición distinta. El bautismo es el primer sacramento que se recibe. Limpia todos los pecados, da el nuevo nacimiento introduciendo en la vida de la gracia y hace del niño un miembro de la Iglesia Católica Romana. La confirmación da una fuerza especial del Espíritu Santo para evitar la tentación y para defender la fe católica. El sacramento del matrimonio provee ayuda a la pareja para la vida de casados. El católico permanece en la vida de la gracia a no ser que cometa un pecado mortal, como inmoralidad, embriaguez
o dejar de asistir a la misa cada domingo. Estos pecados mortales son punibles por la separación eterna de Dios. En el sacramento de la penitencia, el sacerdote concede la absolución pronunciando esta fórmula. Te conceda el perdón y la paz por el ministerio de la Iglesia, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por el sacramento del orden, el sacerdote recibe el poder para absolver los pecados y celebrar la misa. Los últimos sacramentos preparan el alma para el paso a la muerte. La familia llama al sacerdote para que administre la confesión, la extrema unción y la santa comunión. La condición del alma en el momento de la muerte determinará el destino eterno del católico. Los que mueran fuera de la gracia pasarán la eternidad en el infierno. Aunque aquellos que mueran en estado de gracia irán al cielo, la mayor parte han de sufrir primero en el purgatorio. Allí, la persona paga por sus anteriores pecados confesados y por pecados veniales no confesados. Un lugar, quizá un lugar feo, horrible, en donde te hace arrepentirte de todo lo que has cometido aquí en la tierra. Eso pienso. Ay, pues no lo sé, supongo que será un momento transitorio, ¿no? Como para terminar de ganárselo, ¿no? Es como aquí, cuando las cosas te dan medianamente mal, que dices, madre mía, ¿cuándo veré el respiro? Pues eso será así, digo yo. ¿Por qué? Porque dice la Iglesia, para llegar a Dios hay que llegar puros. Hay que llegar puros. Entonces, el purgatorio es el tiempo de purificación. Le preguntamos al sacerdote, si Cristo murió por nuestros pecados, ¿por qué hemos de ir al purgatorio? La Iglesia, por eso nos enseña, sabiéndonos, como decimos, pecadores limitados, por eso necesitamos ese paso de purificación. Pero en la propia gloria, yo no quiero entrar a purgatorio. Entonces, Cristo habló de Satanás y habló del infierno, pero nunca habló de un purgatorio ni de un lugar intermedio. No, nunca. Es el purgatorio una doctrina espúrea que no tiene fundamento en la palabra de Dios, pero eso sí, la Iglesia la ha sabido introducir para hacerse con las vidas y las haciendas y las personas, porque se les ata a un sacrificio, se les ata a una misa, se les ata a unas actividades y liturgias por las cuales incluso deben pagar dinero. La palabra de Dios nos dice que no por obras, para que nadie se gloríe, nadie se jacte. Si fuera por buenas obras la salvación, pues yo creo que las personas ricas tendrían más oportunidad. Pero realmente lo que nosotros necesitamos es recibir, aceptarle a Jesucristo como Salvador personal. Es su sangre la que nos ha comprado como el precio infinito para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Pero, ¿a los católicos les ha sido enseñada esta verdad? Preguntamos a los católicos romanos en todo el mundo hispano. ¿Qué tiene que hacer uno para salvarse? ¿Qué necesita para ir al cielo? ¿Puede hacer una lista de cosas? Bueno, una lista no, porque pues sería tardado, pero haciendo actos para mis semejantes sí lo podría hacer. Para ir al cielo pues se necesita amar al prójimo, principalmente, ¿va? Me imagino que portarme bien, ¿no? Necesito hacer oraciones, hacer buenas acciones, acercarme a Dios, ayudar al prójimo, perdonar a los que me tratan mal. En los sacramentos son necesarios para ir al cielo, porque cada vez que yo me acerco a los sacramentos, recibo el sí de Dios. Yo espero ir al cielo si es que yo hago obras buenas y si yo cumplo lo que Jesús me ha pedido. Porque estoy cumpliendo la ley de Dios y haciendo que la cumplan los demás. No pecar, no matar, no robar.
Yo pienso que la persona buena pues hay que ser aquí en la tierra y ayudar al prójimo que no se ayuda. Guillermo J. Cogan, sacerdote católico, nos provee de un buen resumen del camino católico para ir al cielo en su libro Catecismo para adultos. Pregunta, ¿qué es necesario para salvarse? La respuesta que ese catecismo da apunta 8 requisitos. La fe, el bautismo, amando a Dios y a tus semejantes, obedeciendo sus mandamientos, recibiendo los otros sacramentos, especialmente la Santa Comunión, orando y haciendo buenas obras, preservando la amistad con Dios hasta la muerte. Yo quisiera que solamente leamos un versículo de la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 47. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así de sencillo, así de fácil. Parece fácil, pero sin embargo es lo más difícil porque tenemos que renunciar a todos estos conceptos humanos y religiosos para poner exclusivamente nuestra fe en Jesús. A través de su sacrificio nosotros tenemos la vida eterna. El renunciar a estos conceptos religiosos y humanos les resulta muy difícil a los católicos practicantes, especialmente a los miembros de las órdenes religiosas. Una noche, Rocío Pestaña Segovia, como una expresión de sus votos a la Iglesia, me grabé una cruz a fuego vivo, como se marca una res. Puse una cruz al fuego y cuando estaba roja, ¡shh!, me metí un pañuelo en la boca para no gritar, que nadie lo viera. El Evangelio católico. La doctrina católica es un evangelio a base de obras. Todo es según lo que tú hagas. Si lo haces correcto, bien, y si no, estás listo. Si la salvación es por obras, ¿cuántas obras tenemos que hacer? ¿Y está seguro que irá al cielo el católico romano normal y corriente? ¿Cree usted que logrará ir al cielo? No, pues no sé. Eso ya es cosa que decide Dios. Yo creo que, pues, nadie sabe, ¿no? Todos esperamos a lo que nos toque y ya, hasta ahí. No sé. Ayudo lo que puedo y, bueno, pues si está para allá Marcelo, pues viene. Si no, como no sé si lo veré, pues no lo sé, hijo. No le puedo decir si lograré entrar, pero por lo menos estoy haciendo los esfuerzos más grandes, ¿no? Uy, yo qué sé. Creo que es difícil, ¿eh? Hoy, y más hoy día. No lo sé. Yo me creo que... Yo no me considero tan buena como para merecérmelo así, no sé. Si luego lo consigo, no lo sé, pero no me lo creo. Claro que sí, vamos. ¿Para qué me sirve a mí 47 años de sacerdote? Bueno, ir al cielo. Yo creo que ir al cielo sería que yo fuera perfecta. Y eso es imposible. Miguel Carvajal recuerda cómo procuraba obtener la salvación cuando todavía pertenecía a los franciscanos. Dentro de la Iglesia Católica, especialmente la orden franciscana, que es una orden muy mística, se hacía toda clase de sacrificios. 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, en este templo muy grande, cerrada las puertas ya en la noche, nos desvestíamos y nos dábamos con unas cadenas de 5 puntas de acero que se llamaban disciplinas, y con esto nos pegábamos hasta terminar todo el Salmo 51. En la Biblia católica es el Salmo 50. Miserere mei Deus secundum maniam misericordiam tuam. La carga del pecado, esa ha sido puesta sobre los hombros, sobre la cruz de Cristo, y Cristo satisfizo ya de una vez por todas por todos nuestros pecados. Tanto la culpa como la pena fueron satisfechas una vez por todas por Cristo nuestro Salvador. Las doctrinas no salvan a nadie. Quien salva es el Salvador. Y el Salvador lo ha hecho todo tan sencillo. El que viene a mí yo no lo echo fuera, dice. Pues vamos al Señor. El que cree en mí ya ha pasado de muerte a vida. Pues vamos a creer en Él. Efesios 2, del 8 al 9, dice lo mismo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego, si es por fe y si es por don de Dios, no es por obras. Y si es por obras, como pretenden en la Iglesia Católica, a base de cumplir los sacramentos y otras cosas, entonces no es por Cristo. Pero qué importante sería que un católico lograra comprender solamente esta pequeña frase, Jesús
murió por nuestros pecados. Y si acepta esta verdad, si transfiere sus pecados a Jesucristo y cree de todo corazón que Jesús evidentemente llevó nuestros pecados, pues entonces nuestra vida estaría libre de esos pecados. Las escrituras son claras, pero los errores persisten. El sacrificio de la misa continúa celebrándose, a pesar de las últimas palabras de Cristo en la cruz. Consumado es. Las estatuas son tratadas como cosas sagradas, aunque los 10 mandamientos prohíben tanto el hacerlas como el inclinarse ante ellas y rendirles culto. María es proclamada como mediadora de toda gracia, a pesar de que el Nuevo Testamento enseña que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y al pueblo se le enseña que tiene que hacer obras para salvarse, aunque las Escrituras dicen claramente que la salvación es por la gracia, por la fe, y eso no de vosotros, es don de Dios. Muchos católicos modernos han escogido ignorar ciertas doctrinas de la Iglesia Romana porque las consideran desfasadas, pasadas de moda. Un error bastante común que existe hoy es la idea de que el Vaticano II cambió muchos de esos dogmas. El Segundo Concilio Vaticano, que se inició en el año 1962, tenía como finalidad modernizar a la Iglesia Católica, pero modernizar en la forma exterior, en la forma simplemente en la presentación, diríamos, pero no en el fondo. Varias veces la Iglesia Católica ha hecho hincapié, ¿no? Y Iglesia semper idem. La Iglesia siempre es la misma, siempre es igual y no puede cambiar. ¿A qué es debida esta apostasía de la Iglesia Católica del cristianismo bíblico? ¿Es porque ella eleva la tradición y las enseñanzas de la Iglesia no solo al nivel de las Escrituras, sino también por encima de ellas? El Nuevo Testamento describe al cristianismo como la fe que fue una vez dada por medio de Cristo y sus apóstoles. Pero el catolicismo ha seguido añadiendo nuevas doctrinas a la fe católica romana, tomándolas de las tradiciones de los hombres. La creencia de que la naturaleza del pan cambia en la misa no fue añadida como dogma hasta el Concilio de Letrán en 1215, cuando por primera vez la Iglesia Romana oficializó la teoría de la transubstanciación. El purgatorio fue declarado dogma en 1274, la Inmaculada Concepción en 1854, la infalibilidad papal en 1870, la Asunción de María en 1950. El Concilio Vaticano II dejó claro que la Iglesia Católica seguirá basándose en la tradición. La Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso, se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. Uno de los profesores en el pizarrón estaba escribiendo todos los años en los que habían sido establecidos los diferentes dogmas de la Iglesia. Y al final, luego que estuvo todo escrito, dijo, bueno, ¿qué sería de la Iglesia Católica si tuviéramos que anular todos estos dogmas? Y él mismo razonando dijo, yo creo que quedaríamos en nada. Entonces, ese fue el primer impacto en mi vida. Y de ahí comenzaron grandes preguntas, como por ejemplo, ¿por qué Jesucristo no habrá predicado el Evangelio completo y dejó la tarea a la Iglesia para que establezca dogmas y nuevas doctrinas? Es el error de poner la Iglesia sobre Cristo, el poner la Iglesia sobre la Escritura. Y entonces se viene a caer en el autoritarismo dogmático de la Iglesia, con lo cual se tiraniza al pueblo sencillo. Ese conflicto entre la Escritura y la tradición estaba en el centro de la Reforma durante la Edad Media. Doctor Lutero, ayer usted confesó que estos escritos son suyos. Díganos ahora, si usted persiste en lo que ha escrito aquí, o si está preparado para retractarse de esos escritos y las creencias en ellos contenidas. Pido perdón si soy aliado falto en cuanto a los modales que convienen en estas cortes.
pero ustedes me piden que me retraiga de estos escritos. ¿Críticos protestantes? No exactamente. Los líderes de la Reforma eran todos sacerdotes y teólogos católicos. El teólogo católico John Wycliffe fue uno de los primeros. Sus problemas comenzaron cuando empezó a enseñar que la Biblia es la única fuente de verdad. Roma lo silenció, y 44 años después de su muerte, exhumaron y quemaron sus huesos por su apartamiento de la autoridad de Roma. En 1415, el sacerdote y teólogo católico de la Universidad de Praga, John Huss, fue quemado en la pira. ¿Cuál fue su crimen? También había hecho de las Sagradas Escrituras su única regla en cuestiones de fe. Después de 16 años como sacerdote, Ulrico Zwinglio rompió con la Iglesia Católica cuando ya no pudo poner la tradición al mismo nivel que las Sagradas Escrituras. Juan Calvino estaba estudiando para el sacerdocio cuando experimentó la conversión espiritual. Dejó la Iglesia poco después. Martín Lutero era sacerdote y profesor de teología en la Universidad Católica de Wittenberg. Objetó a que los representantes del Papa vendiesen perdones para evitar el purgatorio a fin de financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Lutero redactó una lista de 95 razones por las que esto era un error y la clavó en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Los escritos de Lutero ayudaron a formar los tres principios rectores del llamamiento a la Reforma del siglo XVI. La Biblia es la única fuente de verdad para la salvación. El hombre es salvado por Dios mediante la sola fe. Cada creyente tiene acceso directo a Dios solo por medio de Jesucristo. Cuando le ordenaron que se retractase, Lutero respondió: "Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios". Escapó vivo por muy poco. Estos hombres fueron todos católicos leales, cuyos intentos de reformar su iglesia y devolverla al cristianismo bíblico se vieron enfrentados a una vigorosa oposición de parte de sus superiores. Este es un antiguo problema. Un día, mientras andaba por un trigal en día de sábado, el Señor Jesús tuvo también un choque acerca de la tradición con los líderes judíos de su tiempo. Sus discípulos estaban recogiendo espigas de trigo y comiéndolas. Además, cuando comían su pan, no se lavaban ceremonialmente las manos, según las enseñanzas de los rabís. En el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, leemos que los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: "¿Por qué no andan tus discípulos conforme a la tradición de los ancianos?". Jesús no se arredró. Reprendió a los líderes judíos por elevar las enseñanzas de los rabís al mismo nivel que la palabra sagrada de Dios. Los acusó de enseñar por doctrinas preceptos de hombres. No podía obedecer la tradición de los ancianos sin desobedecer la palabra de Dios. Prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres. En la actualidad, muchos católicos están tomando esta misma decisión. Yo abandoné la Iglesia Católica cuando me di cuenta de que no seguía las enseñanzas que hay en el Nuevo Testamento. Hay una gran carga en mi corazón por todas las personas católicas y en especialmente por las religiosas, porque yo sé que mucha gente dentro del catolicismo busca sinceramente al Señor Jesucristo, busca sinceramente adorar al Padre y vivir una vida en el Espíritu, pero no lo logra por la idolatría. Después que yo encontré a Cristo, yo tuve que dejar la Iglesia Católica absolutamente por razones doctrinales. No tenía ninguna otra razón porque les amo, he vivido, he nacido en la Iglesia Católica y todo, pero mi vida y mi conciencia es incompatible con ese tipo de doctrina. No es un cambio de religión, sino que es un cambio de vida, es un encuentro verdadero con Dios, es una experiencia personal. Muchos de nosotros hemos creído que hemos estado en la verdad, pero la verdad es Jesucristo, no es la religión. Y espero que ustedes, señores católicos,
pudieran darse cuenta de que hay algo más importante, algo más valioso. Es la oferta más importante que jamás usted haya podido escuchar en su vida, que es el de la vida eterna a través de la salvación del Señor Jesucristo. La verdad no está en la religión, sino en Jesucristo mismo. El camino de salvación católica romana es una esperanza falsa, porque no es el Evangelio de Jesucristo que el Nuevo Testamento nos presenta. Desilusionados con la doctrina católica romana, muchos están acudiendo a la Biblia buscando respuestas. Esos católicos se han sorprendido al encontrar lo que la Sagrada Biblia dice. Lo primero que me choqueó fue que la salvación es un don de Dios, por gracia y no por nada que nosotros hagamos, que traíamos una tradición diferente, portarnos bien, ir a misa los domingos, confesarnos, etc. Un don de Dios en el cual nosotros no tenemos que hacer nada, sino simplemente creer en el Hijo de Dios, creer que resucitó de los muertos por el poder del Padre. Dijo la cruz, consumado es, no hay nada más para hacer. La Iglesia Católica no te va a dar esta libertad que Cristo te da. Yo temía a la muerte porque no estaba seguro del cielo. Yo no sabía dónde iría. Entonces yo veía que en la Biblia aseguraba que en este mundo se puede saber si uno es salvo. Lo que lo salva a uno es la sangre de Cristo, creyendo que Él es el Salvador y Señor de uno, personal, de la vida de uno, para que uno pueda entrar al cielo. ¿Qué sacrificio podría yo hacer para merecer entrar al Señor y verlo cara a cara cuando me muera? Ninguno. Estoy muy seguro que voy al cielo porque no radica, no se basa en mis hechos, en mis logros, sino que el Señor Jesucristo ha prometido que Él ha estado preparando el lugar para mí porque yo le he aceptado. Y eso es lo que me sorprendió, que nadie me dijo estas cosas. Yo tenía que aprenderlos por la Biblia. Y me dolió porque yo pensé que los padres o la gente en la iglesia, es un deber de ellos a enseñarnos el camino. Y ellos no me enseñaron cómo llegar al cielo. Cada una de estas personas ha dejado la Iglesia Católica Romana. Pero no es tanto lo que han dejado, sino y mucho más lo que han encontrado en el Señor Jesucristo. O sea, antes yo, cuando era católica y vivía de tradiciones y de cosas, yo pensaba en la muerte como algo horrible, ¿no? Algo, no me hubiera querido morir nunca. Tenía temor, tenía miedo, pero ahora no. Ahora va a ser el día de fiesta cuando yo me vaya arriba, al cielo, a verlo cara a cara. Va a ser muy hermoso. Voy a ponerme de rodillas, físicamente de rodillas, y le voy a dar las gracias. Y que por mí, pues nada más puedo hacer. Que no hay ninguna obra que yo pueda hacer. Que ya lo hizo Él todo por mí. ¿Y qué podría hacer yo? Y yo no merecía tal sacrificio, que Dios mismo viniera a morir por mí. Creo que le adoraré por toda la eternidad. Sí. De ella sal, tú, mi amada, ven y sígueme. Nada de ellas quedó. Nuestras tradiciones todas morirán. La palabra de Dios quedará. Confía en Él, te salvará. Jesús. Recíbele, no esperes más.
olvida.